Me acompaña la doctora Geneva González. Ella es ginecóloga obstetra y jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Doctora, el pasado 26 de marzo se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer Cérvico-Uterino, o también cáncer de cuello uterino, como se le conoce. Vamos a conversar sobre este tema porque, ¿cuáles son las causas de este cáncer? Mira, efectivamente el 26 de marzo es el día de la conmemoración internacional para concientizar a la población de la importancia de los tamizajes o tomas de Papanicolaou, precisamente en la prevención del cáncer cervicuterino. Lamentablemente, como todo buen tumor, no tiene síntomas específicos y no duele, y usualmente la paciente cuando acude ya acude en etapas muy tardías. Las pacientes, yo siempre he recomendado de manera preventiva, una mujer debe visitar a su médico una vez al año, el ginecólogo, y allí explicarle si tiene algunos cambios diferentes, como lo serían un flujo vaginal no usual, con un olor especial, sangrado que no está relacionado a la menstruación, o peor aún, sangrado activo, o sea, rojo, abundante, después de una actividad uterina, una actividad sexual. Esos son señales muy importantes para que una paciente acuda al médico y que sea examinada. Doctora, ¿hay alguna causa específica que diga esto está provocando el cáncer de cuello uterino? Efectivamente, desde hace muchos años se ha detectado el virus de papiloma humano, son más de 150 serogrupos, donde hay un grupo especial que se conoce como virus de alto riesgo, y se sabe que este tipo de virus es tan agresivo que puede desarrollar el cáncer a la mujer. De hecho, el 70% de los cánceres cervicuterinos se deben a infecciones por virus de papiloma humano. Doctora, ¿esto es curable, este tipo de cáncer? Claro que sí. En la detección temprana del cáncer cervicuterino o la de la lesión premaligna, llamémosle así para no ser tan agresivos, lo mismo que el cáncer de mama, lo mismo que el cáncer de próstata y de colon, son cánceres 100% curables si se detecta a tiempo y se acude a tiempo al médico. Y cuando estoy hablando de curables es que después de todos los procedimientos, tu tasa de vivencia va a ser del 100% en comparación con otros tumores que lamentablemente pues no son lo mismo. En Panamá, por ejemplo, nosotros la segunda causa de muerte en las mujeres en etapa reproductiva es precisamente el cáncer de cervicuterino, que antes era de la primera. Sin embargo, con el advenimiento de la vacunación de las niñas en el 2008 y después de los niños, ha disminuido bastante en ese sentido. Más sin embargo, no debemos de dejar la lucha, porque a pesar de todo lo que se está haciendo, todavía se mantienen cánceres de cuello uterino en nuestro país, tal como lo reporta el Instituto Oncológico, que es el regente de oncología en este país. Es decir que estas vacunas, doctoras, como siempre lo han mencionado ustedes, los médicos, ayudan, pero hay que estar atento a todos los cambios que pueda tener el cuerpo. Es correcto, así mismo es. Y buscar ayuda, o sea, no esperar a que llegues al final. Y eso se aplica a todos los cánceres. No esperar a que algo crezca más de lo normal o los síntomas sean más fuertes para entonces buscar ayuda. Porque ahí es donde tenemos el problema. A veces llegan en etapas muy tardías. Y a pesar de eso, la sobrevida sigue siendo elevada, siempre y cuando pues, se someta a los procesos que deba hacerse. Bien, doctora, también hay esto, ¿qué edades más afecta de las mujeres? ¿Hay algún rango de edades donde se pueda decir, o estadística que ustedes manejen que digan de ciertas edades son las mujeres que más padecen este tipo de cáncer? Ok, para poder contestarte vamos a hacer un poquito de docencia. Okay. Como sabemos que la infección de virus de papiloma humano es el responsable del 70%. Hoy en día se sabe por todos los estudios que se han hecho que si yo me contamino del virus de papiloma humano en etapa temprana, estoy hablando de 21 o 22 años, que es cuando nuestra norma dice que hay que hacerse los Papanicolaou. Si tengo un sistema inmunológico muy bueno, o sea, no soy fumadora, hago ejercicio, me cuido en mi alimentación, tengo un estilo de vida saludable, posiblemente mi sistema inmunológico, que está robustecido por esa acción, depure la infección. Así que va a haber un porcentaje de mujeres que tuvieron la conexión con el virus de papiloma y no les pasó nada. Sin embargo, hay dos grupos más, grupos de riesgo, las mujeres que fuman, las mujeres que no tienen buenos estilos de vida, lo que hace que el sistema inmunológico se deprima y se contamina a los 25 años, por darte el mismo ejemplo. La diferencia estriba en que esta segunda, como es una paciente que tiene riesgo adicional al PAP, hay que estarle haciendo vigilancia estricta, porque si no se hace nada, lo más probable es que entre 35 a 45 años, que es cuando ya se clasifican las mujeres de riesgo para desarrollar cáncer, ella está en ese grupo y llega a desarrollar cáncer de cuello uterino. Y ese virus ataca muy lentamente, no es que hoy lo tuve y tengo cáncer mañana, puede demorar hasta 20 años. Por eso cuando uno le da la asesoría a las pacientes, mira, después del Papanicolaou, ¿tienes o no? Ok, recuerda que tienes que vigilarte porque no vas a tener cáncer hoy, lo puedes desarrollar en 30 años. Entonces, desde ahora tienes que tomar las medidas para evitar que eso suceda. Porque ustedes los médicos dividen este tipo de cáncer en 4 etapas. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Todos los tumores se clasifican por grado 1, 2, 3 y 4. Uh-huh. Y eso depende del tipo de celularidad. Cuando una persona tiene un tumor, se le toma una biopsia, se le manda al patólogo y eso se dice en medicina que se estadía el tipo de tumor. Ahí yo veo si es una célula escamosa o una célula glandular, porque el comportamiento de la acción del tumor cambia o difiere. Entonces, eso es un factor. El otro factor es saber si está localizado en el órgano. Por ejemplo, vamos a coger el cuello uterino. Si está dentro del cuello y no ha pasado una membrana que se llama membrana basal, se conoce como carcinoma in situ. Obviamente es mucho más rápido su curación. Pero si pasa esa membrana y comienza a pegarse al mismo útero, o se va para las trompas, o se va para los ovarios, entonces ya hay que estadiar. Ya no es un estadio 1, puede ser un estadio 2, puede ser un estadio 2A, 2B, 2C. Todo depende de las áreas donde va abarcando y así sucesivamente. Un grado 4, por ejemplo, es lamentablemente un paciente que tiene diseminación del tumor en otros órganos. Eso se conoce como metástasis. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino usualmente hay casos en donde se va a pulmones, se puede ir a hígado, algunos se han reportado en cerebro. O sea, todo depende del tipo de célula, la estirpe celular, como se dice en microbiología y en histología, y la evolución, porque cada una va a comportarse de manera diferente. Por eso es que las quimioterapias son diferentes y se les hacen algunos marcadores, por ejemplo en cáncer de mama, se les hacen marcadores para saber si la paciente tiene respuesta o no positiva para el tratamiento que se le va a dar. Es más o menos en términos sencillos el por qué la importancia de estadiar en 4 estadios. Bien, doctora, también hay mujeres que se avergüenzan o le da pena que un médico la revise, igual que un hombre que no le gusta hacerse o se niega a hacerse una prueba de próstata. Es correcto, así es. Y por eso es que salen los días internacionales de remembranza. Por ejemplo, el 26 es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Cervicouterino e hipotéticamente como un país miembro de la Organización Mundial de la Salud debemos hacer la promoción, debemos educar a las pacientes. Ahora, no solamente debe ser el 26, se tiene que hacer los 365 días del año. Y no solamente por el cáncer cervicuterino, tenemos el mes de octubre que es el de la mama y así sucesivamente. Entonces, la educación en salud es muy importante y a veces se nos olvida inclusive nosotros los médicos que cuando tenemos una paciente enfrente hay que educarla y refrescar el por qué es importante hacer medicina preventiva. Bien, doctora Geneva González, gracias por estar con nosotros. Y para finalizar entonces, doctora, esas recomendaciones que usted le da para evitar este tipo de cáncer en las mujeres. Bueno, lo primero es la visita anual a mi ginecólogo o al médico general, donde esté. El médico lo va a examinar, si hay que tomar el Papanicolaou, se le debe tomar el Papanicolaou y por favor, en caso de que se le llame, porque el Papanicolaou no salió bien, y abro paréntesis, el Papanicolaou no es un método diagnóstico. Es un método de tamizaje. ¿Qué significa eso? Que a nivel poblacional yo voy a ver quiénes tienen un riesgo y quiénes no. Y el que tiene el riesgo, entonces le mando el estudio, en este caso una colposcopía. Que no se pierdan para sus estudios, que regresen con sus médicos, que si tienen secreciones anormales, si tienen sangrados que no va con la menstruación, acudan a su médico y dejen la pena, porque esa pena puede ser una pena ajena y necesitamos la detección precoz, y no solamente por el equipo de salud, también tiene que ser reconocimiento de riesgos de nosotros como mujeres. Eso es muy importante. Doctora González, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre el cáncer cérvico uterino.